Bien, le damos paso a la primera entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Jorge Calderón para tratar la economía navideña. Buen día, Jorge. Le saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Javier, un gusto saludarlos y estar en el programa. El gusto es nuestro, Jorge. Y bien, se acerca la Navidad, el fin de año y, por supuesto, con esas fechas, también muchos gastos, ya sea por regalos, cenas, etcétera. Sin embargo, Jorge, la economía de los ecuatorianos ya está afectada debido a la inseguridad y también, por supuesto, por la crisis energética. Entonces, ¿esto podría significar tal vez menos movimiento en estas fechas? Por supuesto que sí, tú lo has mencionado, Valeria, hay antecedentes importantes respecto a la economía familiar. No ha sido la mejor en los últimos meses, especialmente derivado de la crisis energética, la inseguridad, que han sido factores que han detenido el ritmo de muchos negocios, sea para aquellos emprendedores, microemprendedores, o sea para aquellos que están en relación de dependencia y que de alguna forma se ha visto afectado a los horarios de atención que puedan tener. Si bien hubo un repunte al final del mes de noviembre en el consumo, no deja de reflejar que la economía se ha desacelerado. En todo caso, eso ha llevado a que piensen mucho cómo van a ser los gastos en las siguientes semanas. Sabemos que hay un ingreso propio de estas épocas, aquellos que están en relación de dependencia, que es el décimo, y que de alguna manera les puede servir como una manera para poder mantener algo del gasto habitual que han tenido otros años. Y Jorge, hace unos días el gobierno de Daniel Noboa informó respecto a un nuevo feriado, ¿no? Que sería del 1 al 5 de enero. Y sin embargo, bueno, economistas han señalado que esto ayudará, otros, sobre todo para las empresas, esto no beneficiará a la economía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, todo feriado es bienvenido en tanto en cuanto exista planificación. Yo creo que si bien es de reciente, sí varía con el que respecto fue a veces atrás que de un momento a otro ampliaron las fechas. Le está dando ya cerca de un poco más de un mes a las familias para que se puedan organizar, puedan tener presente el mismo, los negocios para que tengan esa capacidad de recibirlo, puedan tener suministros, entre otras cosas. Pero hay que tener presente que si bien pueden existir estímulos como ampliar el feriado o tener el 8% en el caso del IVA, pues esto es una de las medidas para favorecer el turismo, mucho también tiene que ver el contexto que exista. Esto es seguridad, garantías en la vialidad, que no existan apagones en ese sentido, que esperemos que estos realmente vayan ya acabándose. Entonces, y para garantizar un buen aprovechamiento de este feriado, pero si lo comparamos con el último, que fue en el caso de noviembre, podríamos creer que sería bastante exitoso, lo que ayuda muchísimo a oxigenar el sector, a oxigenar las finanzas también por temas de recaudación tributaria, pero en todo caso hay que ver la sostenibilidad de estos procesos de apoyo al turismo de cara a que no solo se aproveche un feriado, sino que sea algo duradero y sostenible la actividad turística en el próximo 2025. Y si bien usted mencionaba el aspecto turístico, los empresarios, sobre todo, ¿no? los que tienen empresas, no estaban muy de acuerdo con este decreto debido a que, bueno, antes había muchos factores que estropearon la economía, ¿no? La misma crisis energética, la inseguridad, y ahora incluso el tener este decreto y al ser días no recuperables, no ayuda en ese oxigenamiento que usted mencionaba de... por supuesto, a la economía de estas empresas y también tomando en cuenta de que se viene el décimo, que se une obviamente con la quincena y con el fin del mes. Bueno, sin duda, ante cualquier medida hay sectores que se ven más favorecidos que otros. Eso es ineludible. En este caso, el sector turístico va a ser el favorecido, lo decimos en el anterior momento. Hay sectores que lo ven con recelo, puesto que se restan 2 días de la actividad productiva, no son recuperables como para recuperarlos un sábado o una hora más en los horarios, como ha sido en otras ocasiones que se establece eso. Pero en todo caso ya habrá que ver si económicamente hablando qué termina sumando más, si haber compensado al sector turístico y todo el movimiento que se genera de consumo, de dinámica productiva en ese sector y colaterales, a no haber trabajado en temas de manufactura, en otros servicios como comercio, pero en todo caso ya son situaciones en que hay que poner en una balanza y posteriormente eso veremos cuál es si hubo realmente un beneficio neto
de haber compensado las actividades turísticas versus las otras actividades productivas. Y ahora antes también hablábamos de los gastos que se vienen por las mismas fechas, ¿no? Ya sea por los regalos de Navidad, las personas igual, muchos ciudadanos van a comprar nueva ropa, los regalos, los juguetes para los niños. Pero ¿cómo el ecuatoriano podría gestionar este dinero en estas fechas, ya sea que reciban o no el décimo, en el caso de que por supuesto estén enrolados en una empresa o algo parecido? Pero ¿cómo el ecuatoriano podría gestionar su dinero específicamente en estas fechas y también con la mira de un posible ahorro para el 2025? Hay que recordar que el décimo es la doceava parte de lo que haya ganado en este año, eso para que lo tengan todos presente. Pero a partir de eso, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que tiene que ser una planificación familiar o personal, según sea la situación del ciudadano. Y en este sentido, tener presente que de su ingreso fijo, que es en su sueldo, ya tiene ciertos compromisos. Llámese gastos fijos en educación, salud, alimentación, movilización, entre otros. Ya tiene un gastando en algunas circunstancias y tengo un nivel de endeudamiento, o hay otros que han podido tener la capacidad de ahorro de ese sueldo fijo o de ese ingreso fijo. Ahora bien, con el décimo, que es un ingreso variable, porque es una vez al año, que sea, ¿qué puedo hacer con el mismo? Que es el enfoque de tu pregunta. Bueno, si yo tengo deudas, como era el primer caso, que yo tiro un porcentaje de las deudas, si es que estas existieran, para que de esta manera, como tú bien señalas, el 2025 lo pueda empezar algo más oxigenado en ese sentido. Si yo sé que es habitual en esta época hacer algún tipo de regalo, algún tipo de obsequio, eso normalmente lo más común. Bueno, determine cuál va a ser las personas a las cuales le va a obsequiar algo, el gasto que quiere usted destinar. Ahora bien, si nosotros ponemos en porcentajes estas situaciones, podríamos decir que si tiene deudas, aproveche su décimo y destine un 30 hasta el 50% a cubrir esas deudas. Si quiere usted dar algún tipo de obsequio, bueno, vea un 20 a 30% a esta fiesta y destine entre un 10 al 20% a ahorrar. No empiece el 2025 sin un ahorro, sin ningún tipo de reserva que le ayude para solventar cualquier problema. Y respecto a aquellos emprendedores o trabajadores informales, Jorge, ¿cómo ellos podrían financiar sus navidades tomando en cuenta las pérdidas, ¿no? Que incluso para muchos han sido mayores que que las mismas ganancias, y cómo podrían reactivarse? Perdón, tuve un problema en la... ¿Me repites la última pregunta? Escuché ganancias nomás. Sí, por supuesto. Mencionaba que ¿cómo sería para aquellos emprendedores o trabajadores informales, ¿no? ¿Cómo podrían ellos financiar sus navidades e incluso reactivarse tomando en cuenta en el caso de que sus pérdidas hayan sido mayores a las ganancias en esos últimos meses? Bueno, es algo que se está tornando habitual para muchos de ellos, que les ha sido cuesta arriba los últimos 2, 3 meses de actividad productiva. Veamos formas de asociarnos con otros emprendedores, con otros comerciantes, para un poquito ver cómo hacemos lo que en economía se llama economías de escala y poder bajar los costos a medida que yo hago prácticas de volumen. Entonces, veamos asociatividad. Esa sería la primera sugerencia. Asociatividad para, de esta forma, reduce los riesgos. Pues, compartir la ganancia, sí, pero de alguna forma sigo teniendo sostenibilidad. Segundo, trate de ver cómo puede diversificar hacia el siguiente año. Esto es, ¿qué otro tipo de productos, qué otro tipo de servicios puedo ofrecer bajo las capacidades que tengo o bajo capacidades que puedo unir con otras personas? Entonces, ahí tenemos dos aspectos por los cuales podemos ir trabajando de cara a que pueda mejorar su condición financiera hacia el 2025, buscando especialmente la sostenibilidad. Recordemos que el próximo año será tal vez un año bastante complicado por temas de incertidumbre financiera, por los asuntos de elecciones presidenciales. Entonces, seamos cautos en ese sentido, pero veamos oportunidades en las alianzas o asociaciones que yo pueda hacer. Bien, Jorge, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto, invitado a una próxima ocasión. Encantado, como siempre, me alegro. Gusto. Bien, estuvimos con Jorge Calderón, analista económico, con quien analizamos la economía navideña, cómo poder ahorrar frente, por supuesto, al 2025. Bien.